Algo muy grande me aconteció, como gran luz a mi vida llegó. Muy sutilmente la iluminó y en poco tiempo la transformó. Con gran dulzura, remanso de paz, de amor constante y sinceridad, palabras suaves que alientan hoy ante un mañana que nos da temor. Ella es en mí inspiración de ser, ternura inmensa, amores sin fin, es siempre amiga, paciente y fiel, hermosa amante, fuente de mi fe. Ella es en mí tan especial, nunca un reproche, nunca un porqué, muy motivante es el vivir, que en todo instante está junto a mí. Es quien valora mi soledad, siempre a mi lado, en el bien y el mal. Un complemento, una necesidad que todo hombre anhela encontrar. Ella es en mí inspiración de ser, ternura inmensa, amor sin fin, es siempre amiga, paciente y fiel, hermosa amante, fuente de mi fe. Ella es en mí tan especial, nunca un reproche, nunca un porqué, muy motivante es el felizmente ella es mi mujer. Francisco Galindo, aquí en Ritmos con Historia. Bueno, una canción muy romántica, pero también escucho canciones de mucha reflexión. Así es. ¿Cómo nace o cómo surge esta parte de componer canciones con contenido social? ¿Qué encuentra en la trova? Creo que definitivamente, yo soy muy romántico, pero definitivamente hay polos muchas veces desconocidos, por decirlo de alguna manera, con uno. Y pues siempre como que el carácter, la personalidad de uno surge y a veces se impone. Yo soy muy crítico, en ese sentido, muy crítico, muy, valga la palabra, definido de lo que en un momento dado me gusta hacer. Uh-huh. Y creo que como todo artista o pseudoartista, pues el resultado está en lo que uno hace, en lo que uno crea, y es parte de. Y más allá de estar preocupado por
por tal vez por las emociones personales y también por el hecho de ser artista, del arte, de las tendencias, pues también hay mucho social, ¿no? Así es, así es. Creo que todo es parte de lo mismo, somos parte de lo mismo. Claro. Somos parte de un gran, se puede decir que gremio. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos bastantes cosas por hacer, por decir, por expresar, por vivir. Así es. Y muchas veces no damos la oportunidad de expresarlos. ¿Qué encontró Francisco Galindo en la trova como para decir, aquí me quedo? Me encanta la poesía. Me encanta leer, me encanta expresar, me encanta hacer dentro de lo posible cosas un poquito diferentes, sobre todo con un matiz personal. Entonces eso no es fácil, no es fácil. Se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesita y sobre todo muchas ganas de hacerlo. Entonces es un gran reto personal, pero pues ahí vamos dentro de lo posible. Nunca termina uno por aprender, nunca termina uno por saber cosas nuevas o experimentar cosas nuevas. Perfecto. Y en el camino andamos. Pues vamos a seguir escuchando más y conociendo más de Francisco Galindo aquí en Ritmos con Historia. Por lo pronto vamos a un corte y volvemos.